Las úlceras por presión son áreas de la piel lesionadas producidas por el hecho de permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo. El riesgo es mayor si el paciente está recluido en una cama o utiliza una silla de ruedas. Con el fin de concienciar sobre la importancia de hacer frente a la aparición de estas lesiones, cada año se celebra un día dedicado a la prevención de las úlceras por presión. Intentamos prevenirlas. Se ha dado lugar a unos estudios en los que dicen que el 95% de las úlceras se pueden prevenir, con lo cual es un reto para los profesionales conseguir esa prevención. Para prevenir las úlceras es importante mantener la piel limpia y seca, cambiar la posición del paciente con regularidad, así como utilizar almohadas que alivien la presión. Reducir el factor que lo influye, que es la misma presión por fuerza de fricción o de cizallamiento. Intentaremos observar y cuidar minuciosamente la piel del enfermo, sobre todo encamado. Y por último, pues intentaremos proporcionar una nutrición adecuada para paliar sequedad en la piel y otras alteraciones. Además de la implicación del personal sanitario en la detección y el control de las úlceras por presión, también se requiere la atención de los familiares. El tener unos cuidadores motivados y que den unos cuidados de calidad es fundamental, primero para que no aparezcan y una vez que ya han aparecido que no vayan a más. Tal y como se destacó en la charla que tuvo lugar en el Salón de Actos del Hospital Dr. Moliner de Serra, es importante que una vez los pacientes reciban el alta, los familiares cuenten con la educación sanitaria necesaria para que las úlceras por presión no se produzcan en casa. Que sepa los cambios posturales que debe hacer en una cama, que no debe estar acostado todo el día, por mucho que el paciente quiera, siempre y cuando se pueda levantarlos, es conveniente levantarlos. Cada vez existe mayor conciencia sobre la necesidad de hacer frente a la aparición de este tipo de úlceras. Actores de renombre participan en la campaña Stop a las úlceras por presión. Para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión. Debemos fortalecer el liderazgo de la enfermería en el cuidado de estas personas.